Royal Rumble, y desafortunadamente toda esa seguridad que ella nos demostró en esa entrevista no le funcionó como yo hubiese querido. Pero bueno, ella es Becky Lynch después de todo y va a encontrar su camino a WrestleMania, pase lo que pase, al igual que Shayna Baszler. Pero en este caso, una de las dos avanzará para Elimination Chamber. Becky. Oh, no le funcionó. Mira cómo la detiene la Reina de Espadas. Con tremendo candado. Lo revierte Becky Lynch. Uno. Espalda plana para Shayna. Cuidado con los hombros. Becky, la desarmadora. No llega. Y claro, está Zoe Stark mirando de cerquita. Una mujer que también es peligro y quien se enfrentará la semana que viene a Liv Morgan. Oh. Dicho sea de paso, una Liv Morgan que fue eliminada por Shayna Baszler allá en el 2020 y que viene con mucha furia, con muchas ganas de ser la mujer que termine en pie. Liv Morgan en ese momento era parte de una agrupación y todas sufrieron la misma consecuencia. Eliminadas, pero Shayna Baszler no vino a ser amigas. Ella no vino a ser simpática ni a que la quieran. Ella vino a estar presente y ganar oro. Sin duda, una de las superestrellas femeninas más intimidantes de todos los tiempos. Fortísima, gran capacidad en las artes marciales. Y eso de despedazar extremidad por extremidad tiende a cumplirlo. Así que... Y para mí era una de las favoritas este año en Royal Rumble. Porque cuando se trata de eliminar mujeres, ya sabemos lo que puede hacer. Cuidado con un kinifu de allá afuera. Becky lo revierte, no, Dios mío, le mete la pierna derecha con la furia que la caracteriza. Dios. Y donde la dejó, la fue. No. Pero la ya está buscando lesionarla. La apresó. No. Eso es Shayna Baszler. ¡Oh! ¡El brazo, Dios mío! Se lo ha triturado. Esto va para Becky Lynch. Perdió su camino hacia WrestleMania. La ganadora de este combate será una de las 6 mujeres que entre a la cámara de la eliminación a 2 semanas del sábado, directamente desde Australia. Mira. ¡Oh, falla el lazo! La Reina de Espadas, Becky Lynch, muy cortito. La ha debilitado, la ha puesto como lona. Y el brazo tiene que haberse lastimado muchísimo con el impacto que le dio antes de comerciales. En los escalones metálicos, va directamente al esquinero. El hombre Becky Lynch busca suplex cruzado, no pudo hacerlo. Suplex cortesía de Shayna. Ay, Dios mío, patada con toda su furia. Se va, 1, 2 y... No hay tres por ahora para Baszler. La verdad es que recuerdo la labor de Shayna Baszler en la cámara. Y solo puedo pensar en lo imponente que es esta mujer, cosa que nunca ha dejado de demostrar. ¿Será esta una noche en la que se... Mira, ahí le grita el universo, esta es la heroína de todos ustedes, ¿sí? A esta mujer, a UPA, yo voy a destrozarla ahora mismo. Es que todo el mundo lo sabe. Shayna Baszler es una mujer a la que le preguntas, hola Shayna, ¿cómo estás? Y ella te dice, ¿y a ti qué rayos te importa? ¿Para qué me preguntas? No me da la gana de decirte. Esa es Shayna Baszler, cuando está de buenas. O sea que tiene algo en común contigo, ¿no? Más o menos. Lo he aprendido de ella. Y, oh, buscaba el maltrato. Dice que no, Shayna Baszler. Le quiere destruir el brazo. Candado de amplio poder, que es abierto. Otro más. Esta vez veo el rostro de desespero. Baszler, que se quita rápidamente el peso de Becky Lynch. Al esquinero. Buena catapulta, cae de lado. Mosca Shayna. Le mete la derecha, busca altura. La pelirroja, el hombre. Y cuando se eleva de esta manera, es cuidado, peligro. ¡Ah, torpedos! Buenas patadas, de enganche de pierna. 1, 2 y... ¡Ah, wow! Pero mira, ¡ay! ¡Ay, la desarmadora! ¡Busca la desarmadora! ¡Se va a rendir! ¡Se iba a rendir, me pareció! ¡Oh, qué dolor! Por rendición, una mujer que le encanta destrozar extremidades. Eso es lograr mucho. El aterrizaje de Becky fue muy malo en la cuerda intermedia. Va directamente a su cuello como buena guillotina. Shayna continúa. ¡Oh! Becky le esperaba en la bajadita. Quería postre. Coge tu flan de coco, le dice. Va a buscar altura. Va al esquinero. Escalando. Quiere llegar al cielo. Al cielo de WrestleMania. Buena patada. Buen trabajo de Baszler. No, pero es que Shayna Baszler no deja respirar a nadie. Mira, 1 y 2 y... ¿Viste qué excelente combinación? La patada por allá arriba, luego la derriba y le lanza la otra patada. ¿Cómo es posible que esto no haya terminado? Y hablando de Liv Morgan, la mencionamos antes, quien se enfrentará a Zoe Stark.
La semana que viene, Monday Night Raw, buscando ser una de las seis que clasifique para estar dentro de la cámara de eliminación. Liv Morgan se sintió en WrestleMania, tuvo un número privilegiado en Royal Rumble, entrando de última, pero el destino fue diferente a como ella lo soñó. ¡Ay, ay, ay! ¡Con tremendo masazo! ¡Uno, dos y tres! Que no llega para Lynch. No encuentra la salida. No encuentra la salida. Ella siempre es astuta. Ella siempre es astuta. Y mira cómo mira hacia WrestleMania. El letrero. Eso le trae bríos. Ponte de pie, chica. Ponte de pie, chica. Se lo exige una y otra vez. Y ahora que está de pie. ¡El maltrato! ¡No! Dice que no, Chaina. ¡Ay, Dios mío! ¡Le han dado tobillo! ¡Ay, qué bochornoso para Becky rendirse así de esta manera! Yo no sé si ninguna de las dos estaría dispuesta a rendirse sabiendo que esto que está en juego, sabiendo que WrestleMania es el destino. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Chyna ya no se rindió, pero ¿será que Becky sí? Pero mira cómo la tiene paseando por todo el ring. No revierte como quería. No la castigó como hubiese deseado. ¿O sí? ¡Oh, le mete! ¡No! Con toda su furia. Y hablando de furia. ¡Ey! Hay contacto con la cuerda intermedia. El machetazo no progresa. Oh, ¡ay, Dios mío! ¡Pobre brazo izquierdo! Busca un martillo. No. ¡Está cayendo! ¡Mira, la presó con su propia ropa! No. Esta Shane es otra cosa, de verdad. ¡Dios mío, salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Oh, se salió! ¡Uf! ¡Menos mal que se salió! La idea era buena, pero se tomó demasiado tiempo Shayna Baszler y está pagando el precio de esos extra segundos que se tomó. Pero estas dos mujeres dejando el alma en el ring, hay que felicitar y agradecer a todas las superestrellas de NXT por el gran evento que nos regalaron ayer. Increíble, Vengeance Day. Y hablando de Vengeance Day, hay venganza contra la vida. Para Becky Lynch. Sí, 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 la desarmadora. La desarmadora. Lo vuelve a revertir Shayna. Esta es una maestra, esta mujer. ¡Oh! La vuelta al mundo con depósito forzoso. Uno, dos y tres. La tenían en la palanca, tenía todas las de perder y ella logra darle la vuelta al asunto para convertirlo todo en una posición de ofensiva. Para ella tomar la ventaja completamente. Es demasiado bueno en el ring, Shayna. ¿Y está de pie? Y está de pie. Mira cómo vemos a Becky Lynch, un poco extraviada. Debía haber sido yo. ¿Qué estás haciendo? ¡Cae, chica, cae! ¡Yo soy la que soy! Ya está, ya está. Soltando metralla, papá, lo que quieren en el arsenal. No es lo más elegante, pero funcional. Cuidado, 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 que comienza un Kerifuda. Mira, 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 lo revierte, lo revierte, espalda plana. Uno, dos, para Baszler, que dice que no. Busca otra vez la desarmadora, la clásica, lo vuelve a revertir Shayna Baszler. Hace el enganche y esta vez no hubo depósito forzoso. La navajita. ¡Uy! No hay nadie en casa. El maltrato para Baszler. Becky Lynch lo consigue. Uno, dos y tres y avanza para Australia. Maravillosa secuencia de llaveo en contra llaveo que nos lleva a la ganadora que mira con...